parte. Veo que la nueva guarida de Abasiya está bien custodiada por un Rafik siempre alerta y dispuesto. ¡Basim! Me has asustado. Estaba leyendo poesía. ¿Ah? ¿De quién? Sonte, la poetisa de la corte, Seyyid Arim. Sus palabras son trinos del paraíso. Sí, conozco su obra. Mi amiga Nihal y yo nos colábamos en la Casa de la Sabiduría cuando éramos jóvenes. Nos pasábamos las horas leyendo sobre dioses y genios.
Adoro este lugar. La Casa de la Sabiduría ya no es lo que era. ¿No está allí nuestro amigo Ahmad ibn Musa? Si no recuerdo mal, volvió al taller que tiene en ese lugar. Sí. Le envié un mensaje para que ayudara a organizar esta guarida. Nunca respondió. Y mis espías no lograron dar con él. Ha pasado una semana y nadie sabe dónde está. Con que falta uno de los célebres Banu Musa de la Casa de la Sabiduría. Sí. Ve allí y averigua qué ha sido de él. Así lo haré. David, quisiera hacerte una pregunta. Adelante, házmela. ¿Qué me puedes contar de Ahmad ibn Musa? Ahmad es hijo de un célebre astrónomo. Él y sus hermanos son excelentes matemáticos e inventores. Escribieron entre todos el Libro de los Ingenios, que describe sus autómatas mecánicos. ¿Por qué se unió a la causa? Los Banu Musa eran defensores de Al-Mutawakkil, pero abominaron del califato abasí. ¿Qué ocurrió? Se niegan a comentarlo. No sabría decirte. Hay un sinfín de razones para abominar de los abasidas. ¿Querías algo más? ¿Qué tiene de especial Abasiya? Este distrito es el epicentro del saber en Bagdad. Todo el conocimiento del mundo se encuentra aquí. ¿Algún lugar clave donde investigar? Sigue las pistas hasta donde te lleven. Además de la Casa de la Sabiduría, hay más ubicaciones destacadas. No dejes de visitar los cuatro bazares, el observatorio y la cúpula del asno. Recuerdo muy bien el observatorio. Cuando era joven, conocí allí al gran astrónomo Al-Juarizmi. ¡Excelente! Y si necesitas aliviar tus músculos doloridos, los baños de vapor del hammam de Abasiya son deliciosos. Tras una larga noche saltando por los tejados, es una buena idea. ¿Querías algo más? ¿Alguna pista sobre el propósito de la orden en Abasiya? No, amigo mío. No más de lo que te he contado. Aunque... no. No creo que sea nada. ¿Qué es? El menor detalle ayuda. Antes de irse, Ahmad ibn Musa dijo que estaban desapareciendo libros de la Casa de la Sabiduría. Lo tendré en cuenta. ¿Querías algo más? Cuéntame algo más sobre ti, David. ¿Sobre mí? nada reseñable. Adoro la poesía. ¿Eso cuenta? Venga, no seas tan modesto. Como quieras. Soy de Nubia, una tierra árida al sur de Egipto. Mi padre me mandó a El Cairo a estudiar el Islam. Allí aprendí a distinguir el bien del mal. Y la corrupción de El Cairo era claramente el mal. Hubo una revuelta. La revuelta fracasó y huí a Bagdad. Los ocultos me aceptaron. Y aquí estoy. Algún día me has de contar bien la historia. ¿Querías algo más? Gracias, David. Eso es todo por ahora. Ah, un libro de poesía de la célebre Arib al-Mamunía. Sí que le gusta. Ah, un libro de poesía de la célebre Arib al-Mamunía. Sí que le gusta.